días, familia preciosa. Vamos a comenzar este día una vez más meditando la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver algo acerca del Evangelio. El Evangelio es buenas noticias, noticias buenas que Dios trajo a los hombres, ¿sí? La palabra Evangelio eso significa, no malas noticias, buenas noticias. Evangelizar significa llevar estas buenas noticias a los demás. Y sabes, el Evangelio no avergüenza. Así que vayamos a una de las lecturas del día de hoy, que es en Romanos capítulo 1, en el verso 16 y 17. Y dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? Al que cree, o sea, a ti y a mí, a los que creemos. Primeramente el judío dice, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? La fe es creerle a Dios creyendo su palabra. Probablemente tú sepas, conozcas muy bien la definición que la Biblia nos da ahí en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo puedo yo estar convencido de cosas que no veo? ¿Cómo puedo yo estar seguro, por ejemplo, de mi sanidad cuando lo que veo es el diagnóstico, ¿verdad?, médico, es los resultados de los análisis que dicen y hablan de mi enfermedad, y el médico, un especialista al que yo consulté, que dice que yo tengo esto o aquello? ¿Cómo podría yo tener certeza de que saldré adelante, ¿sí?, sano de la diabetes, del cáncer, o de cualquier problema que tú estés enfrentando hoy? El secreto es la palabra de Dios. Tú puedes estar totalmente seguro, segura, de que saldrás de ese problema si tienes una palabra de Dios al respecto. Si Dios ha hablado en la Biblia, que es la palabra de Dios, algo acerca de tu necesidad, tú puedes tener certeza, estar segurísimo, segurísima, de que saldrás, de que Dios responderá, que si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir, si Dios lo ha hablado, Él lo va a ejecutar. Así pues, la fe es creerle a Dios creyendo su palabra. Por eso a mí me gusta leer estos versículos, cambiando ahí donde dice fe. Le vamos a cambiar hoy para que lo meditemos, esta frase, creerle a Dios creyendo su palabra. Y vas a ver cómo cobra mayor significado, agarra mayor plenitud todo el mensaje que se te está dando. Vamos a leerlo así, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, a ti y a mí. Es poder de Dios, tenemos este poder. Dice al judío primeramente y también al griego. Atención, porque el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, la justicia de Dios se revela por fe, se revela creyéndole a Dios, creyendo su palabra, y para fe, y para creerle a Dios, creyendo su palabra. De nuevo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por creerle a Dios, creyendo su palabra, y para creerle a Dios, creyendo su palabra. Como está escrito, el justo, tú y yo, los justos, por creerle a Dios, creyendo su palabra, viviremos. Esta es la certeza, este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias y no avergüenza. Tú has sido salvado por este Evangelio, tú has sido redimido, rescatado y ahora eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios, una hija de Dios, nacida de nuevo. Por eso podemos terminar esta meditación e ir al trabajo, ir a la escuela, comenzar las labores del día, pensando lo que la lectura del día de hoy en el Salmo 55:16 nos dice. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. ¡Qué certeza, qué seguridad! Yo clamaré a ti, Padre, y tú me salvarás. No dice tal vez me sabe, no dice tal vez me escuche. Dice, yo a ti clamaré y tú me salvarás. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Certeza, seguridad. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Sea lo que sea que estés enfrentando o vayas a enfrentar el día de hoy, ten certeza. Buenas noticias. Buenas noticias. Que la justicia de Dios
se revela por creerle a Dios. Su justicia se va a manifestar si tú crees en su palabra. Si tú crees que tienes la sanidad que Él consiguió para ti, si tú crees que Él no te ha dejado, si tú crees que, como dice la Escritura, aunque andes en valles de sombra y de muerte, no temerás mal alguno porque Dios, Jehová, Jesús, están contigo. Quedará a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Es la palabra de Dios y es lo que tienes que creer. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar en base a este Salmo 55, al verso 16 en adelante. Y di conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque aquí está escrito y es una certeza. Que hoy yo clamo a ti, Señor. Hoy yo clamo a ti y tú me salvarás. De cualquier problema, necesidad, a ti acudo, Padre, y tú me salvarás. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y tú, Señor, oirás mi voz. Tú redimirás en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Padre Celestial, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, esa es mi certeza, esas son buenas noticias. Esa es la justicia que se revela en mi vida por creerte a ti, creyendo tu palabra. En el nombre de Jesús me determino a vivir este día en ese poder, en esa certeza, en esa paz. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, que tengas un excelente día. Hoy sal con gozo, sal con certeza, sal con fe, porque ciertamente saldrás más que vencedor en todos tus necesidades. Nos vemos aquí el día de mañana y recuerda, ¿sí? No temas, cree solamente. Al que le cree a Dios creyendo su palabra, todo le es posible. Bendiciones.